Colombia y el mundo los conocen. Son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si vos esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompañas de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. ¿Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores? Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con 11 pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Pero frente a frente. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán, frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! A todos los oyentes de Frente a Frente, esta es nuestra cita diaria con Marino Millán. Después de las 12 del día, vamos hasta la 1 de la tarde para conversar de fútbol, de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer estar con todos ustedes a través de M3 Producciones, M3 Estéreo, La Alternativa, a través de ColombiaSports.net, del deporte de Colombia en la red. De todas las emisoras que ya Marino saludó, que están con nosotros en la red, en el online. También a todos aquellos que nos siguen a través de YouTube, en la aplicación de YouTube, somos Frente a Frente. También a quienes llegarán luego al podcast de ColombiaSports.net y al podcast a través de marinomillan.com.co. Para Cali estamos en la 105.7 FM, La Esquina, para Cali, para el Valle, para todo el occidente colombiano. Saludo y un abrazo para todos. Bueno, don Marino, noticias como siempre muchas, un fin de semana bastante cargado y una polémica, un debate que vuelve a surgir después de lo que aconteció en el fútbol colombiano este fin de semana y particularmente en el juego de anoche de Nacional frente al cuadro del Atlético Junior. Polémica que gira en torno a un protagonista que ya se hace habitual, que es el VAR, el manejo que se le está dando al VAR y las discusiones que se motivan con el tema del VAR. Lo cierto es que al finalizar la fecha número 12, estamos finalizando la fecha número 12, Tolima, Deportivo Cali tienen 23 puntos, el Tolima más 10, el Cali más 4, diferencia de gol. Santa Fe, Millonario y Equidad, 22 puntos, se pusieron de acuerdo los tres bogotanos, tienen 22 puntos. Nacional, 21 puntos. Jaguares y Medellín con 20 puntos, esos son los 8 hasta el momento. La noticia, por fuera están el Junior y el América. El América, a pesar de haberle ganado el Clásico y ganado bien, porque se lo ganó bien, al Deportivo Cali, está por fuera. Y está por fuera el Atlético Junior de Barranquilla. Don Marino, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Pues hombre líder, muy bien, muy contento. Comenzamos semana pues con mucho vigor, ¿no? Y con mucho invierno acá en la capital vallecaucana, bueno, un invierno que general, ¿no? Aquí no tenemos épocas, aquí no tenemos épocas para determinados sectores. Es un solo país, es un solo país para todo, ¿ah? ¿Eh? Lo de Bogotá ayer era el diluvio universal. El diluvio universal. Y como nosotros no tenemos cultura ciudadana, ¿qué hacemos? Si ese es uno de nuestros grandes pecados, nosotros no tenemos cultura ciudadana. Entonces seguimos botando papeles a la calle y arrojamos desperdicios y arrojamos de todo a la calle. Entonces el alcantarillado se tapa. Y entonces como el alcantarillado se tapa, aquí cae un aguacero, hermano, y hay que cambiar el carro por chalupa para que esto se parezca a Venecia, ¿no? Entonces chalupa, remos, tal, para que esto sea todos los días más parecido a Venecia. Pero bueno, eso pasa aquí, pasa en Medellín, pasa en Cali. Y no solamente pasa en TNT, no, pasa en todas partes. Sí, yo creo que hay una responsabilidad de parte de la ciudadanía indolente.
Porque sí, esto es muy bueno, irse contra las empresas públicas de Medellín, irse contra las empresas de Bogotá, ¿cómo se llaman? Contra Incali. Sí, las empresas de Bogotá, la TV. Exacto. Sí, cada vez que hay inundaciones y cada vez que se obstruyen los alcantarillados, cañerías y demás. Pero miremos la responsabilidad que tiene el ciudadano, y es no arrojar, digamos, a esos canales de agua lluvias, tanta porquería que le lanzan. No arrojar tanto desperdicio por los sifones. Y la gente muy responsable en tal sentido. Y luego cuando viene la inundación, cuando se tapa, cuando se tupen esas cañerías, entonces inmediatamente vamos contra la empresa de servicios públicos. Por ahí leí no sé cuántos kilos o toneladas le sacan a esos desagües, pues, por semana o por quincena. Es una cosa impresionante porque, pues, yo creo que uno tiene que ser consciente de las cosas. Una cañería por amplia, por moderna, lo que tú quieras que sea, si le metes a un colchón, eso tiene que tapar, pues. ¿O qué? Claro. Y yo he encontrado colchones, he encontrado poltronas, he visto poltronas ahí, en los caños esos de aguas negras o aguas residuales, como se llamen. De manera que, pues, esto es un tema de todos, ¿no? Es un tema de todos. Es lo que pasa aquí en Cali con el agua. Nos quitan el servicio de agua, entonces todo mundo inmediatamente contra en Cali. Hermano, ¿qué hacemos si por precaución tienen que cerrar o apagar esas turbinas? Porque si no se van a tupir de barro y toda esa cuestión, y entonces es peor el daño. Pues lamentablemente de eso se trata, ¿no? Aparte de que no es la única ciudad en el mundo, hay ciudades de Europa que... Es decir, contra la madre naturaleza, viejo, no se revela absolutamente nadie. Como por ahí lo definía alguien... La naturaleza, que es tan hermosa, de un momento a otro se convierte en un asesino serial, ¿sí? Y bueno, si le contribuimos también, ¿no?, taponando esos desagües y toda esa cuestión, pues peor todavía. De modo que ahí tenemos que comer de nuestro cocinado, ¿no? Pero el hombre que es tan inconforme, no únicamente está satisfecho con haber acabado con este planeta como lo hemos ido acabando poco a poco, sino que ahora pretendemos ir a otros planetas a ver cómo los acabamos. ¿Cómo te parece? ¡Hey! Y los marcianos y los venusianos y toda esa gente escondida para que piensen que allá no hay vida. Estamos desesperados por ir a Marte a ver cómo nos cagamos en Marte, como nos cagamos en la Tierra. Qué pena. Seguro que sí, seguro que sí. Yo diría, pues, creería yo, ¿no?, que la cultura de los pueblos se mide a través del mantenimiento de sus ríos. Porque tú vas a París y ves el río Sena. Y ves cómo hay tráfico fluvial en el río Sena. Y es un atractivo turístico darse un viajecito, un paseíto por el río Sena. Tú vas a Londres y te encuentras el río Támesis. Y entonces también lo mismo, ¿ya? Y así, ¿no?, tú puedes transitar por el Danubio, por tantos ríos famosos que hay en el mundo. ¡Ah! Y entonces cuando uno llega y voy a Cali y veo mi río Cali tan abandonado. Cuando vengo a Bogotá y veo el río Bogotá, que es una cloaca. Voy a Medellín y veo el río que atraviesa la ciudad y es otra cloaca. Digo, nuestra cultura. Nuestra cultura, Millán, pareciera que está medida por la conservación de nuestros ríos. Y es que tú me tiras, pues, al Támesis, me tiras a no sé dónde. Yo soy de acá de Pansy, del río Cali. Claro que en León vi una ciudad atravesada por dos ríos. Dos ríos, hágame el favor, que te pones ahí en el puente, apoyas los brazos ahí en el barandal y miras y como que ves las piedras abajo inclusive, ¿no? No, esto lo entregaron completo, líder. Esto no lo entregaron completico. Paulatinamente lo hemos ido destruyendo. Entonces aquí todo lo que pase en este globo terráqueo, lo que pase en esta tierra... Es responsabilidad única y exclusiva del hombre. Todo lo que pasa es responsabilidad nuestra. Esto lo entregaron enterito. Por eso cuando yo leo en el texto bíblico del paraíso, yo no lo sitúo por allá en un solo lugar. Para mí el paraíso es todo. Esto era un paraíso como le fue entregado al hombre. Pero miren lo que nos hemos convertido, ¿no? Eso es verdad. Eso es así. Nosotros vivimos en un paraíso. En estos días escuchaba un informe. Colombia es un país privilegiado por Dios.
tenemos dos mares, tenemos una geografía fluvial supremamente rica y somos como el país 30 y pico en economía pesquera. ¿Qué tal? ¿Ya? 30 y pico, por allá en los últimos lugares estamos. Y tenemos dos mares y tenemos una geografía fluvial espectacular. Pero bueno, así somos nosotros. Todo no podía ser perfecto. Todo no podía ser perfecto, nos pusieron también a los Uribes, a los Petros, a las Cabales, a los Cepedas, etcétera, etcétera. Sí, de manera pues que Dios quiera que algún día nuestros nietos o nuestros bisnietos puedan gozar de un mejor país, pero todo depende de ellos. El pobrecitos. Grado de cultura que tengamos. ¿Ah? Pobrecitos esos nietos y esos bisnietos que les va a tocar, les toca el pegado de la olla, el raspado. Uy, bueno, vea. Cierto. Menos mal que uno sí. Está más cerca del arpa que de la guitarra, y bueno, y ahí les queda. Bueno, vea. A ver. Dice el día, salió pues el calendario de la Copa América, mi querido Millán. ¿Ya? Copa América. Lo que nos corresponde a nosotros, que es la zona norte. Entonces miremos acá la zona norte. Zona norte, ¿dónde está? Zona norte. Fecha 1, junio 14, Colombia-Ecuador. Estadio El Campín, 9 de la noche. Brasil-Venezuela, Estadio Pascual Guerrero, 6 de la tarde. Fecha 1, junio 14. Fecha 2, Colombia-Venezuela, Atanasio Girardot, como vivían los del sur, a las 6 de la tarde. Y Perú frente a Brasil, Estadio Pascual Guerrero de Cali, partido a las 9 de la noche. Fecha 3, junio 21, Colombia-Perú, Estadio Pascual Guerrero de Cali. 8 de la noche, Venezuela-Ecuador, Estadio El Campín de Bogotá, 5 de la tarde. Fecha 4, junio 24, Colombia-Brasil Metropolitano de Barranquilla, 8 de la noche. Perú contra Ecuador, Pascual Guerrero de Cali, 5 de la tarde. Fecha 5, julio 1, Brasil-Ecuador, Estadio El Campín, 8 de la noche. Y Perú frente a Venezuela, Estadio Atanasio Girardot de Medellín a las 8 de la noche. Después vienen los cruces y tal. Pero bueno, mi querido Millán, ya tenemos, a ver, yo veo acá, en los cruces que le tocó a Cali, a ver, en los cruces. Y Bogotá únicamente aparecerá en la alineación si Colombia disputa un tercer lugar. No, pero como Bogotá tiene partido. En este calendario que yo tengo aquí, que te acabo de leer, Bogotá tiene partido. Ah, sí, porque me dijeron que aparecería únicamente si Colombia iba por un tercer lugar, ¿no? Fecha 1. Junio 14, Colombia-Ecuador en el Campín, a las 9. Colombia-Ecuador en el Campín, ah, bueno. Aquí lo tengo. Rectifico eso de lo escuché aquí en Apuchetti, tal vez. Bueno, no sé. Venezuela-Ecuador también tiene. Porque esta mañana estuve viendo. Bogotá, fecha 3, junio 21. Esta mañana estuve viendo el noticiero de Caracol. Con un tema pero muy. Pero bueno, importante. El caso, mi querido Millán, es que esto, si tiene público, será el 30% del público, ¿no? Que pueda asistir al estadio. De resto, pues, esto lo veremos a través de la televisión, porque esto será un espectáculo de televisión. Ahora, el 30%, la gente dice, no, que va a haber 30% del público del estadio. Sí, ¿y quiénes serán el 30%? ¿O será que va a pasar como está pasando con las vacunas? ¿Ah? ¿Quiénes serán el 30%? ¿Nos van a meter embuchado o qué? Fíjate que el fin de semana tuvimos una pelea de boxeo. ¡Ah! ¡Qué berraquera! ¡Qué berraquera de pelea! Entre Chocolatito y el Gallo Estrada, el primero nicaragüense y el segundo de Sonora, México. Una pelea, la cosa más impresionante. Tú sabes que son 2000 golpes en una pelea de 12 asaltos. Fue algo realmente sensacional. Sensacional. La mejor pelea de los últimos años que he visto y yo no sé por cuánto tiempo más era la mejor pelea. Y había público. Había público ahí en el Coliseo, digámosle Coliseo, pues, a semejante escenario tan grande ese de Miami, de Dallas. Yo me encontré con 21 ahora por la mañana, perdón, con aquel 19, un amigo mío que le decimos aquel 19, me decía, mira, ¿y cómo los gringos sí le meten espectadores a eso? Le dije, no te preocupes que los gringos toda la vida han pasado por encima de los muertos. Esa no es la referencia. Los gringos toda la vida han pasado por encima de los muertos sin ningún inconveniente. Es más, históricamente tú revisas y
cuando Estados Unidos bombardea un país, ¿no? Y deja esas masacres, toda esa cantidad, toda esa mortandad, al otro día llega un helicóptero lanzando bultos de arroz y de cebada. ¿O me engaño, líder? No, no, así es. Ellos toda la vida pasaron por encima de los muertos. Y el mismo Trump, cuando salió presidente, no salió a decir pues que eso no pasaba nada. En fin, bueno. Preocupémonos realmente por lo que nos corresponde. Contame, líder, hombre, ya que abordaste el tema de entrada. ¿Cuáles fueron los pecados del VAR ayer en ese partido de Nacional Junior que termina ganando Nacional por 1-0? ¿Cuáles fueron para los pecados del VAR? Para mí el pecado grave del VAR, para mí, fue la jugada de gol anulada a Borja. Para mí ahí se equivocó el VAR. ¿Fuera de lugar? ¿Se equivocó el VAR o se equivocó el árbitro? Se equivocó el VAR y se equivocó el árbitro. ¿Por qué se equivocó el VAR? Bueno, el VAR hace sus líneas y sus cosas, y el árbitro llega y decide que la jugada tiene que ser inhabilitada y anula esa jugada de gol, que para mí era válida, era lícita. Para mí se equivocó el VAR. ¿Tú no viste fuera del árbitro? ¿Tú no viste fuera de lugar? Yo no vi fuera de lugar. ¿En las la imágenes? Verdad, no lo vi. No lo vi, ni en directo, ni con el VAR. Porque cuando arrancó el jugador, ¿ya? Cuando arranca el jugador, yo comento, golazo, pareció un gol que desnudó una vez más unos problemas defensivos que tiene Nacional. Y lo di como un gol válido. Luego cuando lo llamaron y lo fueron y lo miraron en la pantalla, y yo lo veo en la pantalla, para mí no hay fuera de lugar. Para mis compañeros de transmisión no hay fuera de lugar. Es más, un amigo me escribió y me dijo, Rafa, es que no están inhabilitando la jugada por fuera de lugar, sino porque hubo una falta de Borja contra el arquero. No la vi como falta. Entonces, para mí, ese fue su pecado capital. Ese es el pecado capital. Porque yo te soy sincero, de mi parte soy sincero, yo no he visto la jugada. La verdad que no la he visto. Lo que vi me pareció... Hoy lo tengo en el... Marino, si lo puedes mirar en la página de Colombia Sports, ¿ya? Hoy está la foto con las rayas trazadas, ahí está. Lo que vi me pareció acertado. Por ejemplo, la expulsión de Teo. Acertadísima. Me parece acertadísima. Y pues yo respeto siempre la opinión de los demás, ¿no? Yo respeto la opinión de los demás. Pues hay una cantidad de insultos contra Teo. Yo creo que eso corresponde a su personalidad, a su carácter, a su forma de ser. Después, como jugador de fútbol, pues siempre lo ponderaré, porque ha sido un formidable, un extraordinario y sigue siendo un extraordinario jugador de fútbol. Ahora, sus conductas, pues eran reprochables, claro. Pero, pues por lo menos en mi caso no da para despedazar a Teo, porque ese es él, ¿no? Ese es él, y en toda parte ha tenido sus quilombos y siempre ha tenido sus inconvenientes. Ahí con Harlan Barrera, pues hubo un intercambio de palabras, luego un cabezazo, tenía que irse. Después la pena máxima para mí no tiene objeción. Exacto. Ahí, en lo de Teo, acierta. Acierta el VAR y el árbitro. En la jugada de penal en contra de Junior, acierta el VAR y acierta el árbitro. Pero te digo, el pecado capital fue el gol de Borja. Ese es el pecado capital. Yo no he visto la jugada, la voy a mirar en la página de Colombia Sport. Voy a detallarla porque no... La verdad que esa jugada no la vi. El resto del partido sí lo vi. Y termina... Ahora, lo que yo sí te quiero decir de Teo. Tú sabes que yo he sido un admirador de Teo, como lo sos vos. Porque a nosotros más allá de la camiseta que se ponga, ¿cierto? Lo que nos gustan son los buenos jugadores de fútbol. La gente que juegue bien al fútbol. Y ese Teo Gutiérrez es un jugador del carajo. No traigo otra expresión porque... Estamos en horario familiar. Ese es un jugadorazo. Me encanta como jugador de fútbol. Y a tal punto de que ayer cuando lo expulsan, porque expulsaron a Mosquera, en una jugada de Mosquera con Didier Moreno, que le da tarjeta amarilla a Mosquera, doble tarjeta amarilla, le dio roja. Bien expulsado. Ahí en esa jugada, yo pienso sinceramente que los dos fueron a la pelota y los dos salieron golpeados. Es decir, para mí no era tarjeta amarilla. Ya. Sinceramente lo digo. Pero bueno, listo. Va y viene. Cuando hubo la expulsión, y te voy a hablar del mejor defensa que tiene Nacional hoy, que se llama Jason Mosquera, me preguntaron, ¿quién pierde más?
Junior. ¿Y por qué pierde Junior? Porque es que usted a Mosquera lo puede reemplazar en la parte del fondo, quizás claro, no con el mismo rendimiento. Claro. Y usted manda a Brian pero Córdoba. Pero tapas el hueco, Exacto, manda usted a Brian Córdoba, que fue lo que hizo el técnico, mandó a Brian Córdoba y tapó el hueco. Pero usted, ¿cómo reemplaza a Teo en Junior? No. No tiene con qué. Entonces, el que pierde Junior. Entonces, simple y llanamente quiero decir algo que también dije ayer y que comenté esta mañana. Ah, Teo está muy viejo, pues, para caer en esas bobadas, hermano. Está muy viejo. No, y aparece, entiendo, en Instagram, según vi por ahí, disculpándose por la acción. Pero, pues, yo simplemente me limito a decir que su forma de ser es su carácter, ¿no? Y no va a cambiar nunca. Ya eso, no cambió, ya está viejo. Eso me hace acordar de alguna de mis abuelas, que ante una circunstancia de esas, por ejemplo, decía, es que eso no pende en mí. Entonces, utilizando ese término, pues eso no pende en él, ¿no? Es su manera, su forma de ser, y eso es inevitable, y cada vez que las haga, pues se va a disculpar. Lo que quiero decir es que no da para descalificarlo como futbolista, y mucho menos para la cantidad de insultos que hay, ¿no? Pues el que tiene que estar muy caliente, Marino, pero muy caliente, mi hermano, es Amaranto Pérez. Porque, hermano, uno en la cuerda floja, él está caminando en la cornisa, está que cae, al rato está que cae. Y una cornisa resbaladiza. Exacto, y ayer hace ese partido, porque Junior jugó bastante bien ayer, jugó muy bien Junior ayer. Si alguien debió terminar ganando la primera etapa fue Junior. Correcto. ¿Ya? Y Nacional, también lo comenté ayer, Nacional la sacó barata en el primer tiempo, con ese empate. Era para estar perdiendo el partido en el primer tiempo. Jugó muy bien ese Junior. Hermano. Y este Teo se hace expulsar de esa manera tan ridícula. Hermano, el equipo se cayó. El equipo se le cayó, vino esa jugada de penal y terminó perdiendo el partido. Entonces la gente, hay que sacar a Amaranto, no puede ser Amaranto. Hombre, por favor. ¿Quién tiene que estar berraco hoy? Amaranto. ¿Sí? Te desarmó el equipo, ¿no? Hermano, es como cuando vos preparas una transmisión, Millán, hombre. Vos preparas una transmisión, estás listo para la transmisión, tenés a todo el mundo afilado, tenés toda la preproducción armada y tal. Y el director de la transmisión de la consola, de la parte técnica, tu operador estrella, llega traqueado. Necesidad de que sea operador, inclusive un mismo integrante del grupo puede parrandearse en una transmisión perfectamente. De manera que... Pero ha sido un partido interesante. Bueno, hablando de todo un partido poco como los locos. Interesante que gana Nacional en una sola jugada de ataque. Solo remate al arco. Sí. De tiro de penal. ¿Ya? Porque sí. Ayer, tú sabes que yo aquí he ponderado al técnico Guimaraes. A mí me parece que es un técnico serio, técnico muy interesante. Un técnico que aguantó todo el palo que aguantó en el América y terminó siendo campeón. Ah, que cómo salió campeón. Cualquiera le puede dar la interpretación, no, que es que el fútbol colombiano es muy malo, que la suerte, que no, salió campeón, mi hermano, tiene esa chapa, es campeón. Entonces yo a ese técnico lo respeto profundamente como a todos, lo respeto profundamente. Y la verdad que a mí no me ha disgustado el fútbol que yo le veía, no me ha disgustado el fútbol que yo le veía al América, como tampoco me disgusta el fútbol que le veo al América de Real, de Juan Cruz. Y en Nacional he visto que ha hecho cosas interesantes, ¿no? Tal. Uy, hermano, pero ayer sí me tocó sacarla, mijo, porque ¿cómo hacemos? Vas a jugar contra Nacional, vas a jugar contra Junior. Estás jugándote la posibilidad de quedarte en el grupo de los 8. Tenés a Junior que viene empujando. Millán. Y le metes 5 cambios al equipo de entrada. ¿De entrada? ¿Sacas a los titulares del equipo? Y el argumento es, no, es que les tengo que dar descanso. Me contaron a mí, yo no se lo escuché a él, pero que lo había planteado. Hay que darle descanso porque es que el equipo tiene partido de Copa Libertadores el jueves contra Guaraní. Y le va ganando a Guaraní 2-0. Y el partido es el domingo. Y el otro partido es el jueves. Y te pones a inventar. No, tampoco, Marino. De acuerdo, tampoco. De acuerdo. Fíjate que ayer, pues me sintonicé a las 4 de la tarde para ver el partido clásico de los argentinos entre Boca y River.
Primero que todo, quiero decir que he vuelto a tomar fuerza ese clásico que había sido desplazado por Real Madrid y Barcelona. Bastantes años lo desplazó. Pero el momento de Real Madrid y el momento de Barcelona, pues no, esos momentos no son tan importantes hoy por hoy. Mientras que en Boca y River tenemos jugadores colombianos, y eso tal vez llame mucho la atención. Pero ayer lo miré no únicamente por eso, sino porque quería... Yo vengo de ver un clásico entre América y Deportivo Cali, o entre Deportivo Cali y América, para respetar la localía. Se jugó el día jueves, con victoria de América de visita, 2-0. Y ayer me puse frente a la pantalla para ver ese partido. Especialmente para ver el nivel, ¿cierto? Porque nosotros hemos sido, pues, críticos vehementes sobre el bajo nivel del fútbol colombiano, especialmente a la hora de participar en eventos internacionales. Entonces quise mirar las grandes diferencias de un clásico Cali-América del jueves con un clásico Boca-River de ayer. Y te digo con toda honestidad, yo no vi grandes diferencias. Yo no vi grandes diferencias. La diferencia es la prensa. ¡Ah! Me allanaste el camino, viejo. La diferencia es el concepto de la prensa. La ponderación que hacen de unos equipos y de un fútbol que, con toda honestidad, pues, y yo creo que la gente se identifica conmigo. Por eso me senté teniendo como referencia el partido del jueves entre Deportivo Cali y América. Ayer no vi nada, absolutamente nada, del otro mundo que me trajera hoy a decir aquí: es que, viejo, es muy diferente ver un Boca River a ver un Cali América. Con toda honestidad te lo digo. Con toda sinceridad. Es más, los desaciertos a la hora de la definición, muy similares. Arrancando el partido, nada menos que Tevez. Se perdió el primero Tevez. Frente a la portería de Armani. Después, por allá, no sé en qué minuto, porque no tomé apuntes, se lo perdió el extremo derecho. Maroni, tal vez. Sí. De una manera increíble. Sí, vi cosas muy, muy de acá, entonces... Pues sí, un partido como siempre, con garra. Todos los clásicos son así en todas partes del mundo. Pero yo venir a decir hoy, caramba, qué diferencia ver un clásico Boca-River con un clásico Cali-América. Ninguna, te digo con toda la sinceridad del mundo, pues. No me duele la lengua, ni los labios, ni la garganta para decirlo. Es que la pandemia del mal fútbol es continental. Ah. Es que, digámoslo, el fútbol de América, no estoy hablando del equipo, sino del continente, pongámoslo más concreto y más cerrado, el fútbol de Sudamérica está atravesando por un nivel pobrísimo. ¿O es que ya se te olvidó la final de la Copa Libertadores? Lo que fue la final de la Copa Libertadores. Fue realmente muy pobre. Y vos te pones a mirar el fútbol argentino y seguramente hay un partido bueno por ahí. Yo no voy a decir que no. Pero la gran mayoría es partidos muy pobres. El fútbol colombiano. Es que ayer, antes del partido de Nacional Junior, me tocó Medellín Águilas. ¡Qué tristeza de partido! Ah, pero venía del jueves de ver un Cali América que me pareció un buen partido. ¿Me entiendes? Pero la línea general tiende hacia abajo. Y entonces, esa es una pandemia. El mal fútbol en Sudamérica es una pandemia. ¿Sí? Ah, porque si me dices, Rafa, y Europa, hermano, a mí me correspondió hace algunos días hacer Real Madrid Atlético de Madrid. ¡Qué partido bueno ese! Sí, claro. ¡Qué partido bueno ese! ¿Ya? Y el partido del Paris Saint-Germain contra el Barcelona. Los dos. Ah, sí, que la Copa, que la Liga de Campeones, que mira que esos equipos. Sí. Pero también he visto otros partidos que no tienen esa característica, ¿ya? De ser los grandes equipos o los grandes certámenes, ¿sí?, de la Liga Inglesa, de la Liga Italiana. Y yo veo que hay una gran diferencia en la intensidad, en la seriedad, en la manera de encarar el fútbol. Acá no, acá... Acá vivimos otro fútbol, Marino. Vivimos otro fútbol. Ahora, si alguien me dice, bueno, ¿qué te marcó del clásico de los argentinos?
Pues me marca el taco de Tevez, que da origen pues a la acción de gol que en pena máxima convierte Villa. Pero si yo miro el clásico del jueves, el segundo gol de América es realmente extraordinario. Que es ese balón que saca el arquero del equipo americano, señor Graterol, ¿sí? Un rechazo de parte de Colorado, rebote que captura muy bien América, y a través de Santiago, de Jesús, terminan para que Ramos defina ante la portería de Amores. Para mí mucho más gol eso que el taco de Tevez, que da origen pues a la jugada de gol de Boca. Entonces, esa ha sido mi conclusión. Quien haya visto los dos partidos, yo pienso que puede estar de acuerdo conmigo. Pero no vi nada asombroso. Como para decir hoy, caramba, qué diferencia tan grande ver un Boca-River a ver un Cali-América. No lo vi. No lo vi. Un golazo. Un golazo marcado por el señor Agustín Palavecino. Su primer gol, su primer clásico con River. Cabezazo espectacular con un gesto técnico extraordinario. Justo cuando ya estaban calentando jugadores para que él saliera de la cancha. Eso lo mantiene un ratito más en el terreno que marque el gol, pero ya estaba para salir. Porque, pues hombre, le falta todavía mucho para meterse en la sintonía de ese equipo de River a Palavecino. Eso fue lo que denotó ayer. Que es una rueda más del coche, que tiene que ganarse el lugar. ¿Sí? Porque... Por eso pondero lo de Cardona. Ayer en toda la transmisión extrañaron a Cardona, en Boca. Como la gran figura de Boca hoy por hoy. Lo extrañaban, lo enfocaban en la tribuna. Y hablaban siempre del peso, de la ausencia de Cardona en Boca. Y yo digo, caramba, extraordinario eso, porque ganarse como extranjero un puesto en Boca y llegar a ese punto de la admiración no es fácil. Porque Palavecino es argentino y allá. El gran mérito de Cardona es ganarse ese lugar como extranjero. Palavecino es de allá y sin embargo yo lo veo en River, que pide la pelota y ni lo determinan. Ni lo determina, es decir, no se ha ganado el lugar todavía. Para que un extranjero, un colombiano, vaya y se gane un lugar como se ha ganado Cardona, eso es ponderable, ¿no? ¿No te parece? Sí, claro. No, lo de los colombianos allí es fundamental. Y lo de Villa, me parece que Villa también ha encontrado un lugar de nuevo en Boca y es un jugador importante y marca goles importantes y tal. Sí, yo creo que eso es muy ponderable. Yo sinceramente creo, y lo de Cardona, insisto, ¿no? Si lo de James no camina, el hombre para mí es Cardona en la selección Colombia. Sí. De modo que después de eso te invito a la pausa comercial, ¿te parece? Me parece muy bien. Bueno, ya regresamos. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. 105.7, La Esquina, La Esquina, La Esquina. Con un café, café del bueno. Con café, café del bueno, Colombia se despierta y se toma un tinto. Que rico es un ratito, con un tinto, el mundo es muy distinto. Con un tinto, ¡Águila Roja! Tomémonos un tinto y abrázame. Mi Colombia lo que quiera tomar café. Tinto, 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 mi Colombia lo que quiere. Tinto. Escuela de Fútbol, Sao Paulo, Cali. Ven, entrena con nosotros y aprende jugando. Recibimos niños y niñas desde 5 hasta los 17 años. Estamos ubicados en el Polideportivo Bloques del Limonar, carrera 65B con calle 15. Info 304-521-6114. Sao Paulo, Cali. Formando campeones. Credinómina en época de COVID continúa atendiendo las necesidades de nuestra gente y nuestros clientes así lo confirman. Soy pensionado, tenía un problema y estaba reportado en DataCrédito. Nadie me prestaba, me recomendaron Credinómina y ellos me ayudaron sin problema y no me cobraron por la asesoría, gracias a Credinómina. Info 882-9242. Credinómina.
Si deseas un entrenamiento deportivo especializado, puedes hacerlo con StarFit.com. Running, funcional, TRX y mucho más. StarFit.com. Entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas. Estamos contigo. Trabajamos por tus metas. Propietario y entrenador, Steven Moscoso. Info 311-727-8938. Síguenos en redes sociales como @StarFit.com o en @StevenMoscosos. StarFit.com. Tu salud es nuestra prioridad. Johnny, en tu primer día de trabajo, demuestra de lo que eres capaz. ¡Tú puedes! Hermanita, sacarás 10 en ese examen. ¡Tú puedes! Estos mensajes y todos los que cada mañana, cada día, todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria, son patrocinados por Tarrito Rojo, que con su fórmula única de JGB, lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir... ¡Tú puedes! Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Fiesta, decoración y ahora loca, piñatería Don Roque. Para tu celebración, fiesta de niños, fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión, piñatería Don Roque lo tiene todo. Carrera octava número 13103 y carrera novena 13121, segundo piso. Info 884-1385, 885-1793. Piñatería Don Roque. En el Parque La India Elena le espera Arepas B, chorizos, perros, pinchos, asados y la arepa tradicional con pollo y chicharrón, carne desmechada, queso y jamón o como la prefiera, hamburguesa tradicional y ahora la exquisita hamburguesa 100% carne Angus. Arepas B, calle 17, número 2624, barrio Santa Elena, domicilios 300-512-6767, 300-512-6767. Mis errantes vivencias. El libro de Marino Millán. 11 historias inéditas, plenas de romanticismo, drama y buen humor. Mis errantes vivencias. Una obra de Marino Millán. Solicítelo con sus datos personales al correo m3producciones2012@gmail.com. La esquina. La calidad no se improvisa, son dos máximos frente a frente. Perdóneme, líder, pero vale la pena que corrija su calendario, porque pues en mi caso tenía razón, ¿cierto? Aquí somos dos, ni más faltaba. ¿Acertamos ambos o nos equivocamos ambos? Ciertamente Colombia no jugará en Bogotá, excepto si va por el tercer lugar. Pero tendrá fútbol Copa América en Bogotá. Sí, yo digo la selección Colombia. Ahí tienes toda la razón. La selección no jugará en Bogotá, pero el Campín de Bogotá sí tendrá fútbol, claro, de Copa América. Porque en el partido Colombia-Ecuador se jugará en Barranquilla. Únicamente si Colombia va por el tercer puesto, jugaría en Bogotá, únicamente. Ya, a Bogotá le dieron dos partidos, ¿ya? Que uno es Venezuela-Ecuador, ahí sí, como dice una promoción, pensando en la enorme colonia venezolana que puede acompañar al equipo, colonia que nos tiene un peso, dice alguien por ahí, ¿ya? Y el otro, Brasil contra Ecuador, ¿ya? Esos son los dos partidos que tendremos en Bogotá. En la primera fase del campeonato, efectivamente, Colombia no jugará en Bogotá si no llega a la siguiente fase. Si va a disputar el tercer lugar, ojo con eso. Porque entre otras cosas, se disputa el tercer lugar. Hay gente que habla partido por el tercer y cuarto lugar. No, el cuarto lugar es tácito para el perdedor. Sí. Se disputa el tercer lugar. ¿Ya? Porque las semifinales, acá las tengo, un momento, vamos a mirarlo bien. Cuartos de final se van a jugar en el Pascual Guerrero y en el Metropolitano de Barranquilla. Semifinales se van a jugar en el Atanasio Girardot de Medellín. ¿Ya? Tercer puesto, el Campín de Bogotá. Exacto. ¿Ya? Y final, Estadio Metropolitano. Lógicamente, eso es lo único que le está dando calor a esta fría Bogotá de hoy.
la discusión del por qué a Bogotá la dejaron sin Selección Colombia. Eso está caliente ese tema. Bueno, vamos a ver hasta dónde llega ese vapor. Las abejitas, hombre, para cambiarte de frente ahí. Que esta mañana estaba mirando el noticiero de Caracol. Que lo veo por esa belleza de presentadora que tiene en la mañana. ¿Quién te gusta, Alejandra? Alejandra Giraldo, muy linda, muy hermosa. Y estaba ahí precisamente hablando con un especialista en el tema. Y hay un producto de fumigación que en este momento está matando las abejas. Yo por lo menos desconocía la importancia que tienen las abejas, claro, no únicamente para producir la miel, sino en el ecosistema, viejo. Por favor, qué bueno que le presten atención a ese informe, porque me pareció muy bien logrado, muy bien explicado por el especialista que estaba ahí, precisamente conectado con esta hermosa mujer. Y caramba, la incidencia de las abejas es notable. Bueno, sigamos, señor. América. América venció a Boca, ¿cómo te parece? En la Copa Libertadores. Gisela Robledo, 2-1 a Boca Juniors. Los dos goles de Gisela Robledo. Óyeme, yo no sabía, me enteré esta mañana. Pues, no lo sabía, no lo tenía presente. Entre otras cosas porque, la verdad, no creo haber visto el comercial. Pero me dicen que ella hizo un comercial al lado de Lionel Messi y de Usain Bolt. Habría que preguntarle cuál. Comercial de Gatorade, ¿no? Sí, Gatorade. Yo no tuve la oportunidad de verlo, la verdad no lo he visto. O Gatorade, como dijo Carlos Bilardo en su momento. Sí. Lo leyó en castellano. Habría que pedirle ahí a Harold, a Marisol, o Alegría, a ver si me lo comparten. Pero yo no, la verdad no lo tenía presente. Ella grabó, esa muchacha, Gisela Robledo, de la América, grabó un comercial al lado de Usain Bolt y de Lionel Messi, ¿cómo te parece? Sí, entiendo que es un premio que le otorgan a deportistas jóvenes, ¿no? En un campamento. Ahí estuvo favorecida la señorita Giselle, que ayer le clavó 2-0. Me parecieron 2 goles de la misma factura. Y ahora viene esa culebra que es Corinthians, pues. El Chimaón. Ya América cayó por 3 goles. No recibió, pues, las pelas que han recibido los rivales de Corinthians, que es el mejor equipo. Vamos a ver cómo le va al equipo. Hoy juega Santa Fe. Ese partido va a ser el miércoles, Marino. El miércoles. Hay que verlo o verlo, ¿ah? Vale la pena verlo. Bueno, por las muchachas, qué bueno. Y qué bofetada. Una bofetada más a la dirigencia de la Dimayor. Fútbol femenino, 1.5 meses en Colombia. ¿Qué? Fútbol femenino y Colombia tuvo campeón de Copa Libertadores. ¿Cómo te parece? El Atlético Huila. Fútbol campeón panamericano. Colombia, campeón panamericano. Y ahora pues estas muchachas del América y del Santa Fe van ahí avanzando en la Copa Libertadores que se está haciendo en la Argentina. Y le han ganado, ayer las muchachas del América le han ganado al equipo de Boca Juniors. Y en Colombia, no, tranquilos. Vamos a tener campeonato femenino porque nosotros apoyamos y somos conscientes de la importancia del fútbol femenino en Colombia. Pero hay que hablar con Martuchis. Mes y medio. No, hombre, hay que hablar con Martuchis, que es la madrina, que es la mamá del fútbol femenino. Así no la pintaron un día. Si la pintó Mondragón. Entonces hay que ir donde Martuchis. Ir donde Martuchis. Para que le meta mano a eso, como madrina, pues. Como líder del fútbol femenino en Colombia, como la llamó Farid. Ahí sí me parece que estamos pendejeando ahí. No, estamos listos para la foto. Es como esta mañana. Voy a volver ya al fútbol, pero esta mañana. Dale. Yo no lo podía creer, no lo podía creer, te lo juro. Yo llego por la mañana a buscar información y reviso redes sociales, reviso todo eso, para enterarme de qué está pasando, ¿no? Hermano, ¿cómo así? Que la primera dama del país le está pidiendo a la Imprenta Nacional que le saque el libro de su autobiografía.
¿A Millán? ¡Ah, caramba! ¿A Millán? Vos que acabas de imprimir un libro, Millán, que sacaste un libro hace poco. Mis errantes vivencias, de un éxito editorial innegable. Y ya está listo el segundo. Contame cuánto vale hacer un libro. Y ya está listo el segundo. Contame cuánto vale hacer un libro. Es una inversión de tiempo y dinero. Para mi fortuna tengo unos amigos alcahuetes que se prestan para esa independencia. Porque pues lo mío ha sido siempre todo independiente, ¿no? Lo mío ha sido todo independiente. Entonces sí, es una inversión de tiempo y dinero. Y bueno, pues te digo, unos 500 ejemplares pueden estar entre 5 y 6 millones de pesos. Que yo creo que los tiene Martuchis, pues, ¿o qué? No, no, la esposa del presidente. Ve, perdón, perdón. Como veía con Martuchis con el tema del fútbol femenino, la esposa del presidente de tener eso, claro. Pero resulta que no. Resulta que no, que se la tienen que financiar, pues. No, no. Yo recordé, ¿sabes con eso? Recordé a la esposa de un amigo. Que el hombre tenía pues como 3 hogares porque tenía plática para eso. Ah, no, el que tiene para sostener 3 hogares tiene plata. Claro. Y a esa dama le daba 25 millones de pesos mensuales. Y cuando se fundía un bombillo de su casa, llamaba a la contadora del amigo, del ex esposo o del esposo, a decirle que le compraran un bombillo. ¿Cómo te parece? No le alcanzaban los 25 millones para comprar un bombillo. Entonces llamaba a la empresa y decía a la contadora que ordenara la compra de un bombillo que se le había fundido en la casa. Hermano, ¿sí? ¿Mm? Te digo. Ahora, que verídico. Cada uno. Pues omito nombres por respeto. Pero esa la vi. Esa la vi. Hombre, tenía 3 hogares al tiempo en simultánea. Desde luego las 3 berracas. Sí. Si teniendo una sola se mantiene berraca, que tener uno con 3. Entonces el hombre, entre la distribución que hacía, las mesadas, la de ella era de 25 millones. Y cuando se le fundió un bombillo, para citar un caso específico, que fue el que conocí, llamaba a la empresa, a la contadora, a decirle que autorizara y que enviara a comprarle un bombillo porque se le ha fundido el bombillo en la sala, por ejemplo. ¿Mm? No, no, y cada uno, Marino, está en su derecho de... Hombre, yo quiero escribir un libro. Pues venga y lo escribo. Y listo, lo escribo. Y lo saco de mis recursos, busco patrocinadores, hago algo. Y se lo dejo a mi familia o lo saco a la luz pública. Yo conozco amigos, yo recuerdo... Hace muchos años, pero muchos años, que conocí a un señor que se llamaba Bernardo Jiménez. Bernardo Jiménez era el papá de William Jiménez, un dirigente que luego tuvo el ciclismo vallecaucano. Y yo me acuerdo que a la casa donde yo vivía llegó un libro, y era la autobiografía de Bernardo Jiménez. Y Bernardo Jiménez hizo ese libro para regalárselo a la familia y para regalárselo a los amigos, porque él les quería dejar ese legado. Y conozco muchos amigos que dicen, yo estoy escribiendo un libro para dejárselo a mi familia. Hermano, cada uno es dueño de hacer lo que le dé la gana, punto. Pero de allí, hermano, a que tenga que ser, pues, el erario público, el que te financie un libro, una autobiografía de la primera dama de la nación, contando las cosas maravillosas que han hecho en este país. No, hombre. Caramba, se le va la mano. Se le va la mano, viejo. Sí, aquí, no, me estaba enseñando Marisol el video, uno de los videos de Gatorade, de la señorita Gisela, ahí junto a Messi y estos monstruos. Ahí te lo acabo de enviar para que lo observes, dura como 3 minutos. Qué bueno. Se hace un gol de cabañuela ahí, de las llamadas cabañuelas. Qué bueno por esa muchacha, me encanta. Donde comienzan las grandes leyendas, se llama la campaña. Líder, léeme los 8 primeros, la tabla de posiciones, hombre. La tabla de posiciones. La lista a conocer ahora. La vuelvo a leer. Pero aquí la tengo. Tolima y Cali. Tolima más 10, Cali más 4. 23 puntos. Santa Fe, Millos, Equidad. 22 puntos. ¿Cómo te parece? Gran campaña de Alexis con la Equidad. Gran campaña Alexis con la Equidad. Siempre. Y fíjate, Millonarios entre tumbo y tumbo.
ahí va. Tiene 22 puntos. En los últimos partidos le han venido muy bien a Millonarios. Es que cada vez que uno agarre el taco, hermano, y haga tres carambolas, eso rinde mucho. Sí. Nacional 21. Ya. Jaguares Medellín 20. ¿La línea de corte está exactamente dónde? ¿El octavo? 20 puntos. 20 puntos. América tiene 19. Sí. Uh-huh. Y Junior tiene 18. Bueno, ahí está eso en disputa. Vamos vivo. A ver a quién descabezan ahí. Eso está vivo. Y entonces eso lo que obliga es ir a mirar el calendario de lo que viene. ¿Sí o no? Pues sí, pues. Yo no sé cómo es tan ilógico este fútbol. Como que es igual que el partido siguiente sea contra Junior, o a que sea contra Equidad, o que sea contra, yo no sé, Bucaramanga, Pereira, qué sé yo. Fecha número 13. América va a Manizales a enfrentar al Once Caldas. Fecha número 14. Para hablar del calendario de América. 14. América recibe en Cali al Medellín. Uy, ese partido va a ser bravo. Ya te cuento, vi al Medellín muy regular. Regulimbis, pero bastante regulimbis. No despega máquina. No despega máquina, viejo. Sí, pero alguien dice, con razón. Pero Rafa ganó el partido. Sí, hermano. Pues que yo no soy un comentarista de resultados. Yo tengo que comentar el fútbol. ¿Sí o no? Claro. El resultado debe ser el resultado debe ser el producto lógico del fútbol, de un buen fútbol. Sí, pero eso realmente no siempre pasa así. Ayer el Medellín ganó 2-0. Listo, no hay discusión, 2-0. ¿Tiene 20 puntos? Tiene 20 puntos. No hay discusión. ¿Y la cancha? ¿Y cómo fue el partido? Ah, que el otro no le mete un gol al arco iris. Bueno, no le mete un gol al arco iris. Que tuvo dos o tres intervenciones el arquero Luis Vázquez del Medellín. Sí, correcto. Es que las cosas hay que analizarlas. No simplemente quedarnos con el resultado, porque para quedarnos con el resultado, pues demos el resultado y se acabó y chao. Y nos fuimos todos. Yo al Medellín, lo dije ayer, el Medellín puede clasificar, ¿por qué no? Pero de ahí para arriba, no lo veo para ser protagonista, la verdad. Sí. La verdad. Fecha 15, América con Alianza en Barranca. Fecha 16 del América, para que hablemos aquí de esas posibilidades de clasificar. Falta mucho todavía, realmente. América recibe a Millos. Uy, partidazo. América recibe a Millos. Marzo 31. A ver, esa es la fecha 15, dije, ¿no? La fecha 16. Fecha 16, no, esa era la 16. Fecha 17, a ver, cargue esto pues rápido. América recibe a la Equidad. Fecha 18, calendario de la América. Fecha 18, América viaja a Montería a visitar a Jaguares. Y fecha 19 de la América. América recibe en Cali a el Deportes Tolima, abril 18. Ahí está. Eso. Esa es la parte más interesante del fútbol de Colombia, ¿no? Sin lugar a dudas. Esa batalla que se libra ahí entre el sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y a veces un décimo. Aunque esta vez parecería que fuera únicamente el noveno y el décimo. ¿Cómo está? Hasta ahí está eso. Sí, hasta ahí está. De ahí para abajo. Hermano, ya están clasificados para el torneo del próximo año. ¿Correcto? Sí, hermano, porque es que el noveno es el América 18. El Junior tiene 17 puntos. Espérate, yo muevo esto aquí, para que esto no me estorbe aquí, y listo. Entonces, el décimo Junior con 17 puntos. Después viene el Pasto, metamos al Pasto en la conversación. Ya. Tiene 15 puntos. Ya, hasta ahí. De ahí para abajo, Bucaramanga, Patriotas, Envigado, Águilas, Once Caldas, Boyacá Chicó, Pereira y Alianza, están clasificados para el torneo del próximo año. Sí.
el ahora, próximo semestre. Miremos irresponsablemente candidatos a salir de los ocho. El primero sería Medellín, ¿no? Es que el Medellín está en la cuerda floja. Es que el Medellín tiene 20 puntos. Jaguares tiene 20 puntos. Nacional tiene 21. En resumidas cuentas, América y Junior tienen que ir por las casillas de Jaguares y Medellín, ¿o no? Como el América, Junior y Pasto. Bueno, por las casillas. De Medellín, de Jaguares. Sí. Y hasta Nacional. Bueno. Así está el asunto, señor. Y viendo los rendimientos. Hay que ver los rendimientos, ¿cierto? El Tolima sigue teniendo muy buen rendimiento, 23 puntos, está arriba. El Cali, a pesar de perder el clásico, 23 puntos. Santa Fe tiene buen rendimiento, 22 puntos. Millonarios ha levantado en los últimos partidos. Hay que mirar los rivales que ha tenido Millonarios, pero ha levantado, 22 puntos. Acabo de decir, la Equidad ha sido una buena campaña, 22 puntos. Nacional, ahí. Digo, en su rendimiento. Y mucho más cuando el técnico Guimaraes ayer volvió a traer a la memoria de la gente hincha de Nacional la imagen de Juan Carlos Osorio. La rotación. ¿Ya? Jaguares. Mira que la campaña de Jaguares no es mala, Marín. No. La campaña de Jaguares no es mala, pero como se dieron otros resultados, Jaguares, que estaba como por el cuarto o quinto lugar, se descolcó al séptimo. Tiene 20 puntos. Lo del Medellín lo acabo de decir. Regular. No sé, me parece que eso está muy bravo ahí. América, Junior y Pasto van por esos tres últimos lugares. Ya. Bueno, líder. A ver, pero ¿qué más? Ya me va a despachar. Pues yo no sé, pues. ¿Cómo esté usted de apetito a esta hora? ¿Va en el bar usted hoy o no? No voy, lo voy a escuchar, lo voy a disfrutar, Millán. Bueno, muchas gracias, muy amable. Lo voy a disfrutar. Millán, Falcao García marcó con el Galatasaray, ¿ya? Cristiano se fue de hat-trick, ¿no? Cristiano de hat-trick. Cristian Martínez Borja también marcó con la Liga Deportiva Universitaria de Quito. ¿Cómo es que le dicen a este? Michael Rangel. ¿Cómo es que le dicen, verdad? El rompecorazones. Ya rompió red. Mazatlán, ¿ya? El Mazatlán ganó 1-2 frente al equipo de Tigre, le ganó 2-1. Marcó, ya lo dije, Sebastián Villa. Marcó Daniel Bocanegra, ese se quedó viviendo allá en Paraguay con el equipo de Libertad, ¿ya? Hombre, y este sí le había perdido yo la pista. Marlos Moreno marcó en la segunda división del fútbol de Bélgica. ¿Te acordás de Marlos Moreno? Claro. Iba a ser mejor que Faustino. Claro, dicho por él, ¿no? Bueno, que iba a ser mejor que Faustino y tal. Pues, vi ayer un partido, ese partido sí fue un plomo, Marino. Uy, qué plomo de partido me vi ayer. ¿Cómo estaría yo de aburrido? Vi Celta de Vigo, Bilbao, 0-0. Y lo vi por ver a Jason Murillo. Lo confieso, lo vi por ver a Jason Murillo, a ver qué nivel estaba. Bien, anda bien el muchacho. Pero qué plomo de partido. Uf. Bueno, Millán, no te quito más tiempo. Le recomiendo para que vea en Netflix, porque ahí cuando se pone una vez es como desparchado, porque ve un partido aburridor, etcétera, etcétera y tal, ¿cierto? Entonces uno busca algún entretenimiento ahí, y me encontré un entretenimiento delicioso, un documental que hizo sobre el maestro Gabriel García Márquez en Netflix. Entonces, hablando del periodismo, consigna el maestro García Márquez, hay una frase lapidaria: hoy no hay periodistas, hay mensajeros y vendedores. Bye, bye, líder. Oiga, pero antes de que vaya. ¿Ah? Vi en Netflix. Sí. El documental de Pelé, que me gustó mucho. Ah, sí, yo también lo vi, claro. El documental de Pelé. Y vi Lavaperros. Y ya. Entonces, viendo a Lavaperros, me di cuenta, ¿no?, que los espías de la policía, sí, escuchaban los comentarios de Marino Millán. De taquito, no saben la alegría que me dio. De taquito con Marino, sí. De taquito con Marino, los espías de la policía. ¿Qué nivel con los espías de la policía? ¿Cómo te parece? No, pero qué bien, qué buena película, ¿no? Sí, mi amigo Carlos Moreno me pidió una colaboración. Y qué tal decirle no a Carlos. Bueno, líder. ¿Qué artista es ese Cristian Tapán? ¿Es que se llama? Sí,
Le cierro con esta. Comenzaron las pruebas de la segunda línea del metro en el Perú. Corre entre Lima y Callao. La proyección es que abra en julio del presente año. Se trabaja en ajuste del recorrido. ¿Cómo va lo del metro en Bogotá, líder, que lleva 70 años en estudios? Tendrá unos nuevos estudios con unas inversiones millonarias y se esperan los resultados en el 2025 de los nuevos estudios. Ay, que vaya, ¿no? Hasta luego, Millán. Bye. No me amargues el almuerzo. Chao. Adeu, adeu. La calidad no se improvisa. Son dos máximos frente a frente.